Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 49 y en esta ocasión Caos nos enfrentamos a AF. Y bueno, tenemos una guerra interesante, nos toca de nueva cuenta América Chávez en el camino 5 como es de costumbre en esta temporada. Solo que en esta ocasión me pusieron prelucha de Magneto Blanco, entonces estoy tratando de tener buena ahí amigos, tratando de arrinconarla. Aquí tiro mi especial 1, la voy a dejar en la pared y digo, por favor, tira especial. Y sí lo tiro, amigos. Nos tocó la IA de la segunda pelea y desde este punto yo dije, ya, estamos del otro lado. Vean nada más, ¿vieron? Que cuando la IA se comporta bien y se porta como debería de portarse, listo. Ponemos las dos olas de frío, tira otra vez el especial 1, ni siquiera intento hacer destreza, pelea sencilla, amigos. Y bueno, ahora pasemos a la siguiente, que era Kate Bishop. Nos tocó llevar a Toad de nueva cuenta para esta guerra. Y mi estrategia era aquí conseguir 3 eficiencias para que así con la tercera ya no me pudiera eludir cuando lo hiciera yo parada, ¿ok? Entonces, esa es una habilidad de la táctica de ataque. Cada que tienes 3 eficiencias, pues ignoras habilidades de purificar del defensor. Y bueno, súper sencilla la pelea por el momento. Lo único que estoy tratando de hacer es mantener mis eficiencias, tratar de hacer parry cada que se pueda. Le tiro especial 1 a la Kate Bishop para poder conseguir lo que es la furia. Y pues listo, venga nada más. Uff, ese especial 1 con la furia. Wow, bastante daño que puede llegar a tener el sapito, amigos. La verdad, aquí no me quise arriesgar a que ella consiguiera el especial 2. Le estaba peleando de una manera súper segura. Porque pues no quería arruinarlo, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo sobre todo a usar al sapo. Casi no lo utilizamos. Es nuestro último rank up que hicimos. Bueno, la última fue Negasonic, pero pues sí. El chiste que estuvo sencilla la Kate Bishop. Sin problema alguno. Y ahora pasemos a la siguiente pelea. Camino 5 de nueva cuenta en la segunda sección. En esta ocasión pusieron a Morbius en este nodo. Y aquí, amigos, estaba yo tratando de pelear seguro también. Entonces aquí activo el aturdimiento sin querer. No quería hacerlo porque pues no iba a activar la intercepción. Para que sea la intercepción, él tiene que atacarme con golpe medio corriendo hacia mí. Entonces aquí estoy esperando a que su deslizamiento del Morbius se active. Porque pues como ustedes saben es imbloqueable. Entonces no quería yo arruinarlo. Entonces tiro mi especial 1 con la furia ya activa y vea nada más cómo empieza a caerle la vida. Entonces, del Morbius, la verdad, lo único que tienen que preocuparse es de ese deslizamiento que es imbloqueable y te deja hemorragias. ¿Vieron ahí? Se activó el parry, pero como estaba corriendo, una extraña. No sé exactamente qué fue lo que sucedió. El chiste es que no conseguimos la intercepción. Y aquí dije, ¿sabes qué? Creo que ya no es ni siquiera necesario. Así que, bueno, fue súper, súper sencillo. Así que ahora pasemos a la siguiente pelea, amigos. Siguiente pelea, Destroyer, como es de costumbre. Ustedes ya bien, ya saben que me he muerto creo que una vez en esta temporada contra él. Y activé potenciador de vulnerabilidad, ¿ok? Activé el potenciador porque todo puede suceder, amigos. Se puede complicar este rollo, entonces tiro el especial 1 después de que consigo la furia para comenzar a hacer daño. Y como está arrinconado en la pared, va a tirar instantáneamente esos especiales 1. Y vean nada más las cargas, ya tiene 90 cargas. En este especial va a conseguir su, ¿cómo se llama? El especial 3, porque activó su acopio de poder. No hay manera de yo deshacerme de eso. Tiro mi especial 1. Con reliquia, por fortuna no me atacó con el especial 3, pero de todas maneras tenía yo potenciador de invulnerabilidad. Iba yo a recibir daño, pero no me iba a morir. Entonces, siguiente pelea, amigos. Esta pelea me arrepiento de haberla hecho porque originalmente, o sea, sí, me la asignaron porque yo en esta guerra no asigné. Y yo era la primera opción para bajarle, para bajar al Kingpin. Yo era la primera opción, pero pues también teníamos a Dust para darle. Y después de comenzar en esta pelea, amigos, la verdad que me preocupé horrible porque sí, se complicó demasiado. El acopio de poder que ganaba Kingpin en este nodo era brutal. Y algo, amigos, mi sexto sentido me decía antes de darle a la pelea era que no lo hiciera.
que no hiciera esa pelea porque se podía complicar. Algo me decía, pero tenía dos diablitos en Discord en el momento en que me estaba yo moviendo que me dijeron: Pepe, hazlo, es fácil, Toad se lo baja. Pues vean esta pelea. Y es que en realidad, ustedes vean, juzguen y van a ver que no cometí muchos errores en esta pelea. O sea, inevitablemente tenía que terminar haciendo destreza porque se volvía imbloqueable, conseguía su subyugación, especial 1 o especial 2. E inevitablemente eso, agregado con el nodo del ruteo, tenía que dejar de golpear y tratar de hacer parry. Entonces cuando no tienes las eficiencias, pues siempre va a purificar el Kingpin. Entonces vea nada más, o sea, cada que él utilizaba especial 2, tenía que eludir al 100% o me moría, imagínense. Y después de que eludía, se activaba el timer del ruteo y era un ciclo sin fin. Sin duda alguna, el que me hayan mandado con Toad no ha sido una buena opción. Yo soy relativamente nuevo utilizándolo, entonces no tenía una gran idea de cómo iba a hacer esta pelea. Pero después de intentarlo dije, ¿sabes qué? Esa no la vuelvo a hacer. Aunque le quedaba ya 40% de vida más o menos, dije no, que le dé otro porque todo puede salir mal en esa pelea. Y bueno, activamos potenciador tochos. Y ahora activamos potenciador de una barra de poder porque teníamos que bajarnos a este Onslaught rango 3, amigos. Onslaught rango 3 en el nodo de jefe, ok. Vaya que tenía que tener cuidado, amigos. ¿Por qué? Porque ya saben que a veces cuando la IA no se porta bien, por más que lo hagas, no van a tirar especiales. Entonces tuve que tirar mi especial 1 aquí, arriesgar. Se activó el machaque, bueno, lo desactivé con el especial. Y ahora baiteando el especial 1. Vean cuánto tiempo baiteando para que lo tirara hasta que lo tiró. Y aquí, amigos, creo que ya pasó donde... Sí, aquí es donde terminé eludiendo mal el último golpe. Y yo así de que, sí, me puse nervioso, amigos, ¿ok? De por sí tuvimos una IA bien mal, amigos. Esta pelea fue larguísima, después hasta me arrepentí un poco de haber activado Maestría Suicidas porque los mismos especiales hacían que yo perdiera vida. Entonces aquí intento atacarlo en defensa, amigos, y corrió hacia mí, imagínense. Tiro de nueva cuenta mi especial 2, ya no estoy consiguiendo golpes críticos por toda esa resistencia física de mejoras que él está obteniendo. No estoy obteniendo golpes críticos y no estoy consiguiendo tanto poder. Entonces, sí, la verdad que este Onslaught se portó bien mal, amigos. Entonces, aquí nada más tratando de quitarme esos Neuroshocks cada que puedo. Y tengo una sinergia curiosa, creo que es con Kate Bishop, la sinergia que tengo con Hulkling, que en vez de necesitar 5 cargas para conseguir el imbloqueable, te reduce en 1, entonces solo necesitas 4 golpes en defensa para conseguir el imbloqueable. Que a la larga creo que eso me terminó afectando un poco, pero ya en este especial me acostumbré y vieron que tiré el especial 2 luego. No intentaba yo atacar, la verdad, después con las furias. Trataba de atacar lo mínimo. Lo único que quería era baitear 100% el especial 1. Tratar de no cometer ningún error, porque en este punto con 8 mejoras podía complicarse. Entonces ahí terminé bloqueando el último golpe del especial 1. Volví a eludir 2 veces. Recuerden que hay un cooldown para poder purificar lo que son los neuroshocks que te aplica. Entonces por eso es que fui muy lento, amigos, muy lento pero seguro. No quería morir para nada, sobre todo porque ya había dado una baja que sinceramente esa baja estuvo muy complicada. Era muy difícil de salvar la pelea contra el Kingpin. Pero bueno, aquí tiro mi especial 2, un golpe crítico de casi 50.000 y los demás no fueron críticos. Aquí digo, ok, ya está a punto de morir, vamos a baitear nuevamente especial, activo el imbloqueable. Aquí pude haber hecho el all-in, pero dije, no, ¿sabes qué? No te arriesgues, Pepe, vuelve a eludir un especial 1, lo hago y ahora sí. Aquí ya estamos todos situados para conseguir nuestro especial 2. Intenta atacarlo en defensa y corre hacia mí nuevamente. Y vean la IA. O sea, la IA hasta que de repente tiraba. Vean, esos golpes fuertes del Onslaught. Parecía que él sabía que ya iba a morir. Entonces aquí activo el imbloqueable, el especial 2. Y finiquitado el asunto contra ese Onslaught. Pelea lenta, amigos. Muy lenta. Pero pues lo bajamos a la primera, que era lo importante. Y los resultados, amigos... como ustedes pueden ver, terminamos perdiendo. Bueno, a ellos les falta un nodo que la verdad dudo mucho que vayan a morir. Y a nosotros nos faltan 9 nodos que la persona que hace falta moverse no creo que muera. Aún así, pues tenemos una que otra pelea complicada.
podríamos llegar a morir todavía una vez más y la pelea de ellos realmente es fácil. Entonces, muy seguramente vamos a perder esta guerra. Ni modo, a pesar de que no hicimos una guerra mala, necesitaríamos que ellos se mueran por lo menos una vez para intentar ganar en empate, aunque se ve difícil. Así que, pues bueno amigos, esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, nos estaremos viendo en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Bye.